Ahora comienza Contigo Somos Más. Queremos fortalecer tu autoestima. Vamos a ayudarte a aumentar la confianza en ti. Eres valioso, único y especial. Hoy comienza la construcción de tu nueva persona. Tú eres el arquitecto y diseñador de tu vida. Únete a personas que enriquezcan tu vida. Contigo somos más. Yo te reto, y no solo yo. Los buenos te retamos, porque tienes herramientas extraordinarias para actuar, inventarte, reinventarte, y siendo disciplinado y comprometido con tus metas, te conviertes en una gota poderosa de una ola poderosa. Al bien no lo para nada ni nadie, porque los buenos somos más. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Mis amigos, es un placer saludarles. Estamos contentos, motivados, entusiasmados. Y hoy aquí con dos grandes amigos, el doctor Noel Alicea desde San Juan, Puerto Rico, y mi amigo Charlie Hernández desde su oficina. Oye, qué alegría poder compartir con ustedes. Me uno en amistad con Charlie de más de 25 años, ¿verdad, Charlie? Eso es así. Yo quedé desde el 90, 80 y pico, yo creo que son como 35 años, igual que el doctor. Y el doctor Noel Alicea estuvo por una gira por Europa, ya llegó a San Juan, inmediatamente se conectó y dijo, llegué con buenas noticias. Yo quiero que tú me cuentes, Noel, esas buenas noticias. Bueno, JR, un placer nuevamente estar conectado con nosotros acá en el grupo de los Buenos Somos Más. Así que gracias a Dios estuvimos por Europa y España específicamente haciendo investigación en bioresonancia ya en otros episodios que tú y yo hemos grabado. Hemos hablado de la bioresonancia y la importancia para optimizar la salud y bienestar. Ahora, tenemos nuevos modelos de bioresonadores y quería aprovechar la oportunidad porque la ciencia, JR, está avanzando a un ritmo. Pero los que te están viendo por primera vez, tú le dices bioresonancia, dice, ¿de qué estará hablando el doctor? Vamos a darle una introducción. ¿Qué es bioresonancia? Porque estás hablando de una revolución que va a ayudar a la gente a recuperar su salud, como yo lo estoy viviendo. Y como Charlie en este momento está comenzando a usarlo, que Charlie enseña tus manos para que vean que ya él está conectado a la bioresonancia. Pero me gustaría que me dieras una pequeña introducción científica, de definir lo que es y la función que está haciendo, para que la gente pueda conectarse con la entrevista y puedan captar la información. Gracias por la oportunidad, JR, seguro que sí. Mira, el siglo pasado se conoció porque en la parte médica nosotros desarrollamos moléculas para alterar comportamiento. Ok. Entonces, cuando tú estás cambiando la molécula, estás cambiando las células. Correcto. Entonces, nosotros estuvimos enfocados en buscar moléculas para alterar todo el comportamiento humano. Y tenemos moléculas literalmente para todo. Si tú estás muy activado, traemos moléculas y te deprimimos un poco. Si tú estás deprimido, traemos moléculas y te activamos. Ahora, okay, ¿qué sucede? La neurociencia ha evolucionado en los más recientes 40 años, mucho más que lo que había evolucionado en todo el resto de la historia de la ciencia. Sí. Y hoy tenemos una tecnología que es mucho más poderosa porque hoy podemos, JR, hablar de biofísica. La biofísica es la relación que existe entre átomos, moléculas, fuerzas cuánticas y su impacto a nivel celular para la producción de energía. La bioresonancia específicamente es la ciencia que estudia la relación entre la producción de energía a nivel de la célula, específicamente para los que son más técnicos, en el campo de la mitocondria, en el área de la mitocondria, y el rendimiento a nivel orgánico y, en el caso de nosotros, a nivel cognitivo. Nosotros, para pensar, necesitamos energía suplementaria. Ya habíamos hablado, y esto es sumamente importante, JR, que lo volvamos a repetir,
que nosotros tenemos diferentes sistemas de cerebros. Literalmente, tenemos el sistema nervioso entérico que se encarga de las funciones de sobrevivencia, comer, dormir Sí. y reproducir. Tenemos las funciones cognitivas que son las que nos hacen verdaderos seres humanos, la Sí. creatividad, la innovación. Y ahí es donde tenemos que tú y yo enfocarnos para optimizar funciones cognitivas y cada día estar más activos cognitivamente o cerebralmente, como se conoce. Sí, ¿qué es lo que yo estoy viviendo? Déjame decirte que yo todos los días uso la biorresonancia, le mencionaba ahorita a Charlie que lo uso en la mañana temprano cuando me levanto, eso es 5, 5 y media, ya yo estoy conectado, meditando, oramos y tenemos ahí la energía y lo que estoy haciendo es cargando la batería de las células. Y luego al mediodía, cuando cojo mi receso de almuerzo, cojo 20 minutos y me recuesto y hago también mis 20 minutos y vuelvo a cargar. Y entonces ya a las 2, cuando entro al frente a batalla, entro con una energía espectacular. Y cuando termino el día, a las 9, 9 y media, antes de acostarme, me recuesto y uso también. Si me despierto en la noche, oye, esto que es interesante, a veces tuve el cerebro, anoche me pasó porque me acosté tempranito y ya la 2, 3 de la mañana estaba descansado, quería salir de la cama, pero espera, no es el momento. ¿Te acuerdas aquello que compré cuando te visité en Florida, que tú me vendiste como una banda que se escuchaba? Pues es como una banda y ahí pongo los dos bioresonancias en el cerebro. Y lo que siento que cuando me levanto por la mañana, ese cerebro está como un popcorn. Te digo que es espectacular y te voy a dar un testimonio. Yo me levanté a las 6 y de 6 a 9 yo estoy produciendo una idea que me llegó esta mañana, que son 52 textos, 52 audios, 52 artículos y 52 videos que se van a poner en una plataforma automatizada para que la gente que se haga miembro de Contigo Somos Más reciban una señal diariamente y puedan ir a ver ese material. Y eso salió del popcorn ese que me está saliendo todos los días. Y como esa idea, te puedo estar contando un sinnúmero de ideas que están llegando, pero yo he notado que mi productividad ha aumentado más de un 100%, porque me siento relajado, duermo mejor, estoy enfocado. Ese es mi testimonio. Charlie está comenzando hoy por primera vez, De hecho, pero pero antes de que Charlie hable, para que vea sí. la experiencia, porque ya él lo está sintiendo y es la primera vez Sí. que se conecta a un biorresonador. Habíamos hablado anteriormente, JR, que la salud no es un fin que nosotros estamos buscando. Realmente la salud es un principio para, como tú bien estás viviendo, optimizar tu creatividad y tus funciones Sí, cognitivas. sí, Ahora, sí. la gente está enferma, por tanto, no puede crear las ideas y desarrollar todo su potencial, todos sus talentos. Sí. Y nosotros vinimos aquí para utilizar los talentos, ponerlos al servicio de la humanidad para mejorar el mundo. No estuvimos aquí para enfermarnos, nadie quiere Sí. enfermarse. Lo bonito de esto es que esto es nuevo. Esto lleva mucho tiempo estudiándose, pero que la biorresonancia lo que tiene es, son años, unos años, no, y la gente no lo conoce. Cuando. Definitivamente, pero escucha esta frase. Sí. Esta frase, déjame decirte la frase y después te digo la fecha en que se dijo y quién la dijo. En Sí. el futuro, el médico será educador y sanará utilizando la energía. Eso que podría estar muy bien al día de hoy, haberse dicho en el día de hoy, eso lo dijo Nikola Tesla en el 1910. Ese futuro que él pronosticó es el que tú y yo estamos viviendo. Los biorresonadores son dispositivos no invasivos con biofrecuencias que tienen la capacidad de armonizar la producción de energía a nivel celular. La ventaja es que no producen ningún efecto secundario. Es imposible tú Sí. causar daño con la biorresonancia. La biorresonancia todo lo que tiene son efectos positivos a nivel celular, a nivel tisular, a nivel orgánico y a nivel sistémico para que tú y yo tengamos la energía necesaria para
venir a crear a este mundo lo que tú y yo solamente podemos crear. Y ahora Bueno. Charlie, que está conectado por primera vez a su primer par de bioresonadores. Mira, la vida tiene ciclos. Y yo estoy entrando en un ciclo del piso 7. O sea, ya, aunque tú dices que yo tengo 36 años, pero realmente cronológicamente ya estoy en el piso 7. En esta edad es donde salen los achaques, chicos, donde salen los dolores. Y que yo he visto una mejoría en mi salud y tengo que decir que gracias al doctor que fue tan generoso, decirme, mira, tienes que ver esto. Y cuando yo lo vi, dije, wow. Ahora, para el que no sabe, porque está viendo esto por primera vez, ¿qué tiene esa chapita que tú tienes en la mano dentro? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Ok, mira, déjame explicar en qué consiste el biorresonador cuántico. Son Ok. frecuencias que corresponden al encéfalo, al corazón y a las gónadas, testículos u ovarios. Toda la energía que fluye a través del organismo humano fluye a través del eje encéfalo-cardiogonádico. ¿Por qué se utilizan los dispositivos en aluminio? Porque los metales de mayor transmisión eléctrica son la plata, el cobre, el oro, el aluminio y el que muy pocas personas conocen que es un metal de alta transmisión eléctrica es el calcio. Los seres humanos, JR, no estamos construidos ni de plata, ni de cobre, ni de oro, ni de aluminio, pero sí estamos construidos en calcio. Todas las células del organismo humano están cerca de una estructura de calcio. Ese calcio a nivel iónico es el que controla toda la actividad celular, específicamente en neuronas y glías, investigación que ganó premio Nobel. El calcio es el que permite que los neurotransmisores puedan liberarse para nosotros pensar, hablar, crear, estudiar, meditar, orar, conectarse con todo en la naturaleza. Ahora, estas frecuencias grabadas en bioresonancia se conectan entre el dedo pulgar y el dedo del corazón, porque el dedo pulgar está conectado al sistema parasimpático. Por eso es que cuando tú te sientes bien, levantas ese dedo sufre o vive una erección. Hay mayores niveles de transmisión, específicamente de acetilcolina y hasta Facebook hace este gesto porque es universal en todas las culturas. El dedo del corazón, el middle finger, está conectado al pericardio. Cuando tú tienes el biorresonador entre el dedo pulgar y el dedo del corazón, el biorresonador regula las frecuencias internas de tu sistema, logrando una armonía sistémica. Si la persona tiene cualquier perturbación sistémica que se va a reflejar en el futuro o se está reflejando en un síntoma de enfermedad, que es lo que nosotros sentimos, entonces esta sincronización tiene la capacidad de romper esa desarmonía, regresando la célula a su armonía. 20 minutos que la persona tenga los bioresonadores en ambas manos es suficiente para alterar fisiológicamente su sistema y tener un nivel de energía optimizado. Ahora, si la persona tiene alguna condición, también puede utilizar los biorresonadores. Si la persona JR está en algún tratamiento médico, los biorresonadores no intervienen, no interactúan con ningún tratamiento médico independientemente del que sea. Así que lo que hace es potenciar la energía sanadora que hay dentro de nosotros. Y como te dije al principio, estos biorresonadores originalmente, que es la frecuencia que tú tienes, es la del encéfalo, el corazón y las gónadas. Ahora ya tenemos frecuencias específicas para unos órganos. Y quiero hablarte hoy, JR, aprovechar que estoy en Puerto Rico, porque estamos hablando de una estructura recientemente descubierta, que es la que controla el comportamiento humano. Y se llama, y la gente lo va a escuchar aquí por primera vez, la avénula. Antes se pensaba que habían muchas estructuras, específicamente los lóbulos frontales de la neocorteza, que tenían que ver con el comportamiento humano, específicamente las funciones
ejecutivas. También teníamos la parte del sistema límbico que tenía que ver con las emociones. Y teníamos una lucha entre las funciones ejecutivas por un lado y las emociones por el otro lado. Ahora hemos descubierto una estructura que está arriba del órgano pineal que se llama la avénula y realmente la ciencia tiene un antes y después en el estudio del comportamiento humano. Y esa frecuencia ya está disponible al nivel de biorresonador. Así que cuando tú estás estudiando, tú vas a hacer a tomar alguna reválida, tú puedes tener esa biofrecuencia del núcleo avenular programada para que tú con un biorresonador la pongas en tu cráneo, ¿no? Y esa avénula logre armonizarse para que tú tengas óptimo rendimiento cognitivo. Así que el modelo original de biorresonador te lleva a la optimización de la salud y el nuevo modelo que se llama IQ Mate, según hay OncoMate, que es una tecnología que se utiliza para tratamientos de cáncer, nosotros desarrollamos un IQ Mate que es para optimizar funciones. Nosotros en algún momento pues moriremos, pero no tenemos que sufrir ni deterioro físico y mucho menos deterioro mental. Hoy tenemos la ciencia y la tecnología JR para estar en el estado óptimo de salud por 100 años al menos, pero depende del estilo de vida y del conocimiento que cada uno de nosotros tenga. Charlie, te acaban de aumentar el nivel de vida. Oye, ¿qué te ha parecido esta presentación De que hecho, acaba de deja hacer que, exacto. el doctor Noel Alicea? ¿Qué te ha Bueno, parecido? realmente yo me siento aquí recibiendo un doctorado en este tipo de terapia, porque realmente me había comentado, yo le dije a él que me trajera, obviamente, estos instrumentos nuevos, ¿verdad? Ahora mismo. Y te digo seriamente, siento algo como una cosquilla, que es la energía. Él me va a tener que explicar posteriormente esto, pero uno a veces, ¿verdad?, ve esto y uno piensa que no es algo que funcione, pero me está funcionando en este momento, La JR. creencia es muy Esto, importante, sí. darte la oportunidad de que fluya. Date 90 días, date 90 días y vas a ver que los primeros 30 va a haber un cambio, los 60 hay más cambios, en 90 días, espera, ¿qué es esto? En el caso mío, yo creo en el liderazgo del Noel Alicea, el doctor Noel Alicea, para mí es un gran amigo y es un colaborador de muchos años. Él está comprometido con la salud de nuestra gente y es un estudioso, es un científico. Y está rodeado de un sinnúmero de científicos que los he conocido, doctores en España, en Argentina, en Colombia, en México, en Estados Unidos, que han venido a la programación, igual que tú llegaste, han venido y han compartido con nosotros y nos han explicado esta tecnología. Aquí lo más importante es ser portavoz de un mensaje de esperanza, de que no hay que vivir para estar pagando medicinas y estar visitando médicos por el resto de su vida, que es lo que están haciendo los pensionados hoy. De cada 10 que yo hablo, el 90% de su tiempo es para ir a ver médico y hay una competencia a ver quién toma más medicina. No tenemos nada en contra de la medicina. Lo que pasa es que hay un cambio de paradigma, hay un cambio de metodología y la energía está ahí. Y nosotros si la usamos y la aplicamos a nuestra vida, vamos a tener una mejoría en nuestra salud, en nuestra actitud, en nuestra forma de ver las cosas, en el estrés, en el descansar, en el sentimiento de bienestar. Y eso para mí tiene mucho valor. Eso es lo que te está entregando el doctor Alicea hoy. Te está entregando una fuente de juventud. Debes ser disciplinado. Yo lo tengo al lado de la cama. Entonces, ahí es donde yo lo uso, porque si me lo pongo en el bolsillo, me lo llevo al maletín, se me va a perder. Entonces lo tengo en la cama y no sale de al lado de la cama, porque ahí yo tengo que ir todos los días. Y si voy de Sí. viaje, me lo llevo, ¿sabes? Porque fui a Puerto Rico recientemente y lo usé y me di cuenta cómo estaba el nivel. Mira, el nivel de conferencia que estoy dando, Charlie, tú me conoces. Yo Sí. estoy entregado hace 45 años que estoy haciendo este trabajo. Y el nivel de conferencia que estoy dando, la gente se me está acercando y dice, JR, lo que tú estás disparando por ahí, yo nunca lo había escuchado. O sea que es...
a nivel de energía, a nivel de conocimiento, la inteligencia se multiplica. Y yo creo que en eso es que estamos, en mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Sí, doctor. Bien, JR, quería decirte dos cosas. Primero, que estos no son juguetes, son instrumentos realmente poderosos que la gente tiene que saber manejar con la mayor conciencia y disciplina. Son realmente transformadores porque ya no tenemos necesariamente que depender de los tratamientos médicos, aunque los tratamientos médicos siguen siendo igual de válidos. Esto no está diseñado para diagnosticar ni tratar ninguna condición. Esto está diseñado para darle a cada persona, a cada usuario, la óptima energía para desarrollar al máximo sus funciones cognitivas. Y las personas que quieran más información pueden comunicarse contigo, pero escucha bien, porque como yo soy Papá Noel y a mí me Sí. gusta regalar la persona que esté escuchando, que se comunique contigo y adquiera uno de los pares de bioresonadores originales, nosotros le vamos a enviar el nuevo par de bioresonadores programados con una frecuencia específica de la avénula como regalo de Papá Noel. Ese es mi compromiso. Como tú bien dices, yo estoy totalmente comprometido con la salud y el bienestar. Lo otro que quería anunciar es que con Charlie y su organización vamos a crear un programa práctico con el uso de bioresonadores para la optimización cognitiva de 100 personas que las vamos a trabajar con las técnicas de aprendizaje acelerado, los bioresonadores, para que ellos puedan optimizar su salud física y su salud financiera. No tenemos por qué Excelente. estar enfermos Charlie, y tú siempre, estar siempre, siempre te pobres. bendice porque tener a este líder al lado tuyo apoyando a tu organización directamente, eso va a ser de impacto en todos los, en todas las formas, porque ellos se van a sentir bien, van a mejorar sus relaciones, van a Exacto. mejorar su nivel de energía, van a mejorar su salud y van a poder llevar un mensaje con otro nivel de energía. El 80% de la población del planeta Tierra tiene una energía baja. Preocupaciones, enfermedades, depresiones, ansiedad, eso te mata la energía. Entonces, si nosotros podemos subir nuestro nivel de energía, que es lo que yo estoy viviendo, yo siempre he tenido un nivel de energía un poquito alto, pero en este momento no es más alto, es de mayor calidad. Entonces, esa calidad tú la sientes, la compartes, la gente la recibe. Y yo te aseguro que tu negocio se va a duplicar este año. Y otra cosa, tú sabes que nosotros tenemos con mi esposa que es la doctora Belén Álvarez, es neuropsicóloga en España, y tenemos un centro de biomodulación sistémica, así que para aquellas personas que estén pensando en hacer el Camino de Santiago, pues cuando vayan cerquita de la catedral, pues nosotros tenemos el centro de biomodulación sistémica. Y lo interesante ahora que tú hablas de energía es que recientemente tuvimos unos ingleses que estaban viendo a las personas que salían de nuestro centro y decía que era demasiada la energía que estas personas mostraban al salir, que qué era lo que Oye, estaba pasando y vamos a que la seguir, energía es todo. sí, vamos a seguir influyendo, motivando. Quiero aprovechar para invitar al público a nuestro próximo congreso. Tú sabes que hacemos tres congresos en línea al año. El próximo es julio 17. Charlie, estás invitado. Julio Gracias. 17 a las 7 de la noche vía Zoom. Yo te voy a enviar la invitación para que la compartas con tu equipo. Es libre de costo, la gente se puede registrar. Y vamos a estar ahí de 7 a 10 de la noche compartiendo. Noel, tú estás invitado si puedes estar con nosotros. Siempre. Tenemos tres segmentos para hablar con el público y podríamos aprovechar tu presencia para recordarle que hay una nueva tecnología para mejorar su salud y su calidad de vida. Jóvenes, aquí el tiempo pasa rápido, pero no sé si queda algo más antes de despedirnos. No, yo creo que lo importante es que la persona piense mejor, actúe mejor y que si todavía no tiene un par de bioresonadores cuánticos, como yo le digo a toda persona que quiero mucho, la bioresonancia es el mejor regalo de vida que cualquier persona puede darse.
Y tú sabes que yo tengo que le voy a exhortar a los abuelitos. Ya yo soy abuelo de 6 nietos y cada uno de ellos tiene un par de biorresonadores. Así que es un regalo para toda la vida. Y mi hijo, que es médico aquí en Puerto Rico, ya le traje ahora de España su par de biorresonadores para que él lo pueda utilizar con sus pacientes. Qué Dentro de bueno. nosotros hay un sanador. Lo que tenemos que hacer es sacar esa fuerza sanadora y optimizar nuestros recursos intelectuales y cognitivos. Bueno, jóvenes, ha sido un privilegio haber compartido con ustedes. Vamos a seguir haciendo cosas buenas. Recuerden que mientras otros están hablando de problemas, aquí se está hablando de soluciones. Mucho éxito y bendiciones. Gracias, Bendiciones. gracias JR. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Conoce los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. ¿Conoces la nueva tecnología que despierta tus células madres? Te invitamos a conocer la innovación tecnológica que te ayudará a fortalecer tu salud. Visita nuestro sitio web en lifewave.com/HBNet. Los secretos para mantenerte fuerte, sano y feliz. Llama ahora 407-279-8080. 407-279-8080 o visita lifewave.com/HBNet. Atención líderes en ascenso y emprendedores ambiciosos. Les traemos una oportunidad que cambiará el juego. Liderazgo, empresario exitoso. En este apasionante viaje hacia el éxito empresarial, te sumergirás en estrategias probadas, historias cautivadoras y consejos prácticos que te conducirán a la cima del liderazgo. Escrito por expertos en el campo, este libro es una herramienta invaluable para aquellos que buscan destacarse en el mundo empresarial. Aprenderás a inspirar a tu equipo, tomar decisiones estratégicas y superar desafíos con confianza. ¿Quieres llevar tu liderazgo al siguiente nivel? Este libro es la brújula. Desde la visión hasta la ejecución, cada capítulo te equipará con habilidades esenciales para alcanzar el éxito empresarial. Liderazgo, empresario exitoso, no es solo un libro, es tu socio en el camino hacia el triunfo. Prepárate para la transformación. Adquiere tu copia ahora mismo y lidera tu camino hacia el éxito empresarial. Liderazgo Empresario Exitoso, disponible en Amazon.com o EdicionesSemilla.com. No esperes más, lidera hoy. Llama al 407-279-8080. 407-279-8080. ¿Estás listo para conocer a los líderes del futuro? La Academia de las Américas te invita a un evento único. El miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom. Serás testigo de cómo se forjan los líderes que transformarán el mañana. No te pierdas el Congreso, identificando a los líderes del futuro. Ven y descubre nuevas ideas. Inspírate con historias de éxito. Reserva tu lugar en jrromanmotivando.com/eventos y únete a nosotros el miércoles 20 de noviembre a las 7 de la noche vía Zoom. La entrada es gratuita. Academia Las Américas, donde los líderes del mañana comienzan su transformación hoy. ¡Esperamos! Bienvenidos al emocionante mundo de Contigo Somos Más. Nos complace presentarte nuestro nuevo y vibrante newsletter mensual, que está diseñado exclusivamente para elevar tu desarrollo personal y potenciar tu crecimiento. Prepárate para recibir una dosis de noticias positivas y poderosas herramientas que cambiarán tu vida. ¿Estás listo para unirte a esta comunidad de personas que buscan crecer y desarrollarse juntos? Regístrate ahora mismo de forma completamente gratuita en jrromanmotivando.com. Y comienza a recibir nuestro newsletter lleno de inspiración, motivación y contenido valioso. No pierdas la oportunidad de ser uno de los primeros en conocer nuestro calendario de eventos, donde encontrarás talleres, charlas y actividades que te ayudarán a alcanzar tus metas y sueños. Recuerda que tú eres el resultado de las 5 personas con las que te rodeas y estamos aquí para brindarte la oportunidad de conectarte con las personas que buscan crecer, aprender y alcanzar juntos nuevas alturas. No te quedes atrás, únete a Contigo Somos Más. Regístrate hoy mismo en jrromanmotivando.com
y descubre cómo juntos podemos alcanzar lo que te parecía imposible. Te esperamos con los brazos abiertos. Contigo somos más. El cambio comienza aquí. Tú eres lo que comes, pero también eres lo que piensas. Aliméntate bien. No pienses chatarra. Los buenos somos más. Estás en la sintonía de Contigo Somos Más. Tú eres tu hoja emotiva. En la búsqueda de sentido y razón, descubres que en ti mismo está la solución. Metas claras y amor, conocerte a ti. La chispa interna que te impulsa a seguir. Peso, motivación, la fuerza en tu interior. Un deseo que arde, un imparable motor. Aun cuando dicen que no puedes más, tu conciencia te guía, no mirarás atrás. Tú eres tu mejor motivador, con fe y con amor. Recuerdas el valor, tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser quien quieres ser. Metas claras, siempre bien definidas. Un propósito mayor, una vida con brío. El amor propio te da la confianza y la gratitud te llena la esperanza. Conocerte a ti mismo es primordial. Entender tus valores, un acto vital. Establece metas, pasos a lograr. Celebrando tus logros continuarás. Tú eres tu mejor motivador. Con fe y con amor encuentras el valor. Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser. Tú eres tu mejor motivador. Con fe y con amor encuentras el valor. Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser quien quieres ser. Una mentalidad positiva siempre en pie. Enfrenta los obstáculos, crecerás también. Conecta con tu propósito, sigue tu pasión. En la gratitud encontrarás la dirección. Tú eres tu mejor motivador. Con fe y con amor cuentas el valor. Tus sueños, tu fuerza, tu propia voz. La clave para ser quien quieres ser. Mantén el equilibrio, cuida tu ser. Superando miedos, verás florecer. Tú eres tu mejor motivador. La vida plena, el mejor don. Una mentalidad proactiva es la responsabilidad que asumes con tu vida y tus acciones. Una persona con una mentalidad proactiva busca soluciones y toma medidas para alcanzar sus metas y objetivos. Tener una mentalidad proactiva implica estar dispuesto a aprender de las experiencias, adaptarse a los cambios y tomar decisiones informadas. Esta mentalidad también te permite ser más resiliente ante los desafíos y mantener una actitud positiva, incluso en tiempos difíciles. Desarrollar una mentalidad más positiva y proactiva garantiza tu éxito. Te paras al altar y prometes, en la riqueza o en la pobreza. De pronto tu vida de pareja se hace un trío y luego un cuarteto. Ahorras lo poquito que puedes para cada época de problemas y el tiempo pasa. Antes de darte cuenta, tus bebés ya no son bebés. Empiezas a preguntarte cómo vas a pagar por la educación de tus hijos. Y el tiempo pasa. De repente tus hijos ya tienen sus propios hijos y empiezas a preocuparte de que no vas a tener lo necesario cuando te jubiles. El matrimonio, los hijos, la carrera, la universidad, la jubilación. El tiempo pasa rápidamente delante de nuestros ojos. Ya lo decía el sabio Salomón. Aprendamos de las hormigas a guardar en el verano de nuestra vida para cuando nos llegue el invierno. Hola, te saluda J.R. Román, el líder y la inteligencia emocional. Uno de los mayores retos del líder es administrar su estado emocional, fortalecer la inteligencia emocional de su equipo. ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué será que algunos de estos líderes son excelentes estudiantes y otros que no lo eran, que no tenían buenas notas, son mejores líderes que los que tenían buenas notas?
Hay otros que son excelentes estudiantes, excelentes empleados, pero son un fracaso en sus relaciones personales, en su papel como líder. Los estudiosos de la conducta humana han llegado a la conclusión que el líder exitoso es aquel que puede desarrollar un balance entre su inteligencia emocional y la inteligencia intelectual. Debemos contestar lo que es la inteligencia. Podemos definirla como su capacidad para responder con sus habilidades, talento y experiencia a las situaciones que se le presentan todos los días. Es la capacidad de tomar decisiones. Muchas veces no tenemos toda la información, pero la conciencia nos dicta cuál es el mejor camino. Debemos reconocer como líder que somos muy inteligentes en unos momentos y en otros necesitamos ayuda para poder seguir hacia adelante. La inteligencia intelectual lo aprendemos en la escuela, nos enseña a pensar, a meditar, a reflexionar, a conocer los significados, a utilizar la lógica. La inteligencia emocional la enseña la vida diaria, la experiencia, nuestra familia, el carácter de nuestros padres. Muchas veces tomamos nuestras decisiones de una forma rápida, nuestros sentimientos nos llevan a actuar, a movernos sin pensar en las consecuencias. Es importante conocer la definición de lo que nosotros estamos haciendo. Realmente usted está trabajando todo el tiempo con sus sentimientos, su pasión, con su agitación diaria. Hay emociones que nos debilitan, que nos quitan fuerza, como el resentimiento, la ira, la tristeza, la depresión, la ansiedad, la preocupación, el miedo, la vergüenza y otros. En mi primer libro, Motivando a Nuestra Gente, hablo sobre la importancia de mantenerse en dieta mental. Se ha comprobado que cuando usted está rodeado por situaciones adversas, su energía se disminuye, se siente insuficiente y se nubla su entendimiento. Hay emociones que nos dan fuerza, que nos llenan de entusiasmo, de energía, de confianza, como son la felicidad, el amor, la confianza, la alegría, la simpatía, el placer, la satisfacción de tener una familia exitosa, todas estas cosas buenas que tenemos. Como parte de la dieta mental, recomiendo que usted en la mañana se haga una pregunta para comenzar el día. ¿Qué le hace feliz hoy? ¿De qué se siente orgulloso? ¿Qué personas enriquecen su vida? Con la intención de llevar a su sistema nervioso a enfocarse en las cosas buenas que le dan fuerza. Cuando usted se hace una pregunta, en 20 milésimas de segundo, usted identifica la respuesta a su pregunta y fortalece su estado emocional. Otra área que se afecta es el estado biológico de la persona. Se pone nervioso, se altera, se preocupa, se le daña el estómago y no se puede pensar con claridad. La preocupación se define como la habilidad de ocuparse anticipadamente. Muchas veces las personas filman unas películas imaginariamente y después de un tiempo se dan cuenta que nada de lo que imaginó era real. Todo esto realmente es un proceso que afecta su conducta y afecta la forma de usted verse. Y se han cometido muchos errores por no saber controlar su estado emocional. Es de vital importancia reconocer que el ser humano tiene que balancear todas las áreas de su vida, tanto física, emocional, mental y espiritualmente. Para desarrollar la inteligencia emocional tenemos que aprender a desactivar todas las turbulencias emocionales que nos están afectando. Estamos viviendo unos días donde las personas están en un estado de ansiedad por conseguir las soluciones a los problemas que le afectan y pierden el contacto de su realidad porque se enfocan en el problema y no en la solución. Muchas veces son inflexibles cuando las cosas no les salen como ellos querían. El líder de este tiempo tiene que estar consciente que su mayor reto es trabajar con las personas, conseguir que las personas le sigan voluntariamente porque se ha ganado el respeto, el cariño y la admiración de su gente. El líder tendrá la responsabilidad de levantar el espíritu de su gente, conseguir que sus pensamientos y sentimientos se conviertan en acción. Ese líder tendrá la habilidad de ayudar a su gente a convertir lo invisible en visible, lo difícil en fácil y lo imposible en posible. Seguimos adelante. Te habló J.R. Román. Visita mi página motivando.com y en Facebook J.R. Román Motivando. Mucho éxito. ¿De cuánto octanaje es tu motivación? ¿Premium o regular? El rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú. ¿A dónde quieres llegar? Visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto. Los buenos somos más. Hasta aquí el programa Contigo Somos Más. Te esperamos en nuestra próxima presentación. Y recuerda que eres el resultado de las 5 personas con quien más pasas tiempo. Rodéate de personas que enriquezcan tu vida. Contigo somos más.